pues creo que no estaba tan mal, ¿no? Pero acá me quedé en que despedía al Cocas y ahora volaba a Sumatra. Por ahí está viendo eso. Como 5 días antes de volar a Sumatra, para variar, no sabía que yo iba para allá. Pues cuando llegué, pues no tenía idea de nada, ¿no? Llegué a Medan y curiosamente en el aeropuerto, como no traía visa, me detuvieron. Estuve en el centro de detención. Ya tengo colección de esos. Y ahí estaban 3 suecas. Estaba Stephanie, Micaela y Nova. Ellas pues sabían todo de Sumatra y a dónde ir y qué hacer. Así que ahora me les pegaba a ellas, ¿no? Y fuimos a Bukit Lawang, a una expedición en la jungla. 3 días, 2 noches, para ver orangutanes, para ver otros gibones y silver no sé qué. No me pregunten nombres. Pero estuvo súper chida la expedición. Comiendo, durmiendo en la selva. Conocí a Ollana y a Sebastián, unos españoles. Luego también a Manuel, un alemán. Estuvo muy chido toda la experiencia allá. Y de regreso, fuimos caminando durante 2 días por la jungla. El regreso fue en un río, el río Bukit Lawang. De ahí pues ya nos separamos y fui al norte, a Bandache, a la playa de Ibo. Y ahí me quedé en un bungalow con la mejor cocinera de toda la isla, Mama. Y era tan popular que unos franceses se la pasaban ahí. Damien, Aline, Oliver, Fanny y Mark. Se la pasaban diario comiendo ahí. De hecho, hasta competíamos por el amor de Mama. Estuve varios días con ellos, snorkeleando, tratando de ver delfines, tortugas. Estuvimos en kayak, luego fuimos a una cascada, repartiendo el auto. Estuvimos bien esos días con ellos. Aline y Damian tenían que irse, pues, y ya, suficiente también para mí. Me voy como quiera. Ahora en el ferry, por fin, después de no sé cuántos días de querer ver delfines, vi delfines ahí a lo lejos. Y traté de avisarles a estos dos, pero fue imposible. Ya nos separábamos ahí, y ahora yo iba para la costa del sur. Estuve ahí en varias playitas. Curiosamente me contactó Andrew, un australiano, el que conocí con mi hijo, el Cocas. Nos conocimos en Siargao. Y que él iba a estar en Lake Toba. Me dijo, güey, pues vente para acá a visitar. ¿Qué va? Ahí te caigo. Entonces me fui directo a Lake Toba. Y pues lo vi. Estuvimos ahí unos días. Conocí a Pauline, una francesa.
conocí a Annika, una finlandesa, a Sanatana, un inglés. Ya teníamos nuestro grupo, ¿no? También lo vivíamos ahí. Teníamos, saliendo de nuestro cuarto, el lago directo a nadar. Lake Toba es un lugar muy especial. Increíble Lake Toba. Y pues de ahí me tocaba separarme otra vez, ¿no? Tenía que seguir. Ahora me tocaba ir a Bukittinggi. En Bukittinggi, pues es. Tiene una ciudad bastante pintoresca. Tiene unos túneles que usaron en la guerra, en la prisión. Tiene una muralla. Y pues ahí estuve varios días. Incluso en una boda local me invitaron ahí unos que estaban celebrando, pues a comer y a las fotos y ya sabes. Entonces ahí estuve con ellos y fui a escalar el Merapi y 4 horas me tardé en llegar a la cima, solo que me agarró muy mal clima allá arriba. Incluso se me fastidió la cámara de tanta agua que me cayó. Tuve que seguir hacia la cima prácticamente ciego. No veía nada con la neblina, no veía nada con la lluvia. Saqué algunas fotos a donde llegué. Y el regreso fue un desmadre porque me oscureció. 4 horas me tardé en llegar a la cima y fueron 6 horas. 6, 7 horas para bajar. En la lluvia, con el lodo, un desmadre. Lo bueno es que conocí a Danagana, un indoneso que venía con una polaca, Magdalena. Magdalena más bien venía con sus 5 hijos indonesos. Si no hubiera sido por ellos, no sé cómo hubiera bajado. Iba totalmente a estar. Ya de ahí nos separamos y yo regresaba a Bukittinggi. Y ahora conocí a Iris, una holandesa. Y ya platicando que qué vas a hacer, que no sé qué, pues que Lake Maninjau. Ah, pues que ella también, nos fuimos juntos. Y nuestro plan era rentar una moto para dar la vuelta a todas partes. Y después de recorrer casi 200 kilómetros, regresando a nuestro hotel, hay unas curvas de bajada. Estaba lloviendo, había diésel, había lodo, de todo. Y yo veníamos a 5 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora. Solamente que la bajada estaba demasiado empinada y fue demasiado freno. Se me patinó la llanta de adelante y nos caímos. Entonces fue un desmadre, mi codo, todo estaba desmadreado, mi rodilla, todos ensangrentados. Está todo tan raro. Y ahora en lugar de estar haciendo cosas, nos pasamos 5 días ahí, como en enfermería, casi casi, recuperando. Y no nos quedamos sin ir a la vista, obviamente. Hicimos 2, 3 cosas por ahí. Y conocimos a Miriam, a Elke, a Josie, a Simon. Y también hicimos ahí un grupo en el hotel. Y yo ya tenía que irme. Ahora iba a la mejor isla de acá. Y sí, estaba yo solo. Me hacían de desayunar, me hacían de comer. Tenía la playa para mí solo. Pero no sé, era un paraíso, ¿no? Me sentía como un náufrago. Tenía mi bungalow increíble, pero siempre te hace falta la gente. Total, pasé la noche y el día siguiente llegaron 3 holandesas. Pues ya estuvo más chido, más compañía. Chris, Aline y Lane. Y tocaban la guitarra, hicimos fogata en la playa, fuimos a snorkelear, visitar otras islas. Me la pasé muy bien con ellas. Y también no aguantaron más que una noche y se fueron. Así que otra vez me quedaba yo solo. En mi paraíso, pero solo. No sé cómo. Donde sí te vuelves un poco loco, Estás completamente solo. Si de por sí yo no ayudo, eso de tanta soledad está cabrón. Así que pasé una noche más y el siguiente me fui ya. Ya no podía.
era demasiado, demasiada soledad. Y me contactó Miriam, la alemana que conocí en Maninyao, y me dijo que para dónde iba, que ella también iba a estar viajando en el sur sola. Y pues quedamos que, pues que a viajar juntos, porque en Sumatra, en el sur, no vimos un solo turista. Completamente solo, viajar es un desmadre, nadie habla inglés, la comida siempre la misma, entonces es un poco complicado viajar en Sumatra, en el sur. Pero bueno, fuimos a varias ciudades, fuimos a alguno que otro fuerte, no sé, hicimos varias cosas juntos, incluso agarramos un tren, y ya llegamos a la punta de Sumatra, ¿no? Después de unos 10 días. Y ahí yo necesitaba ver el Krakatoa. Entonces no podía dejar de pasar esa oportunidad. Y esta Miriam, no sé, no se la antojaba tanto, era mucho dinero. Acabamos de vernos en Yakarta. Total, me fui con 20 o 30 indonesios, todos locales. Conocí a Putra, conocí a Eddie. Y también me la pasé con ellos, escalamos juntos el volcán. Las fotos, el volcán. No sé, todas son islas. El volcán fue tan fuerte, fueron 13.000 bombas atómicas como las de Japón. Y la erupción se escuchó desde Indonesia hasta Australia. Una de las erupciones más fuertes de toda la historia. De hecho, destruyó no sé cuántas islas, mató a no sé cuántas personas. Un desmadre que se ocurrió. Así que vale la pena. Y ya con Miriam, pudimos juntar. Y ahora escalábamos juntos el Celero, Bukit Celero, que es la tubería más impresionante que el Santubón. Era como un dedo prácticamente. El como alcalde del pueblo nos llevó con un guía, Herpi, y nos llevó para allá. Dice que sí podíamos subir, no sé qué. Pero sí pudimos subir, cuando llegamos ya a las faldas del dedo, digamos. Pero de ahí para arriba, está cabrón, yo traía Crocs. Y me dijo este güey, quítatelos porque tienes más agarre con la piel. Y sí, tienes más agarre, pero de todas maneras, esto... Eran rutas para escalada en roca. O sea, mira, yo soy el último en rendirme en cualquier escalada, pero aquí en 10 metros que subimos así, 20 metros, hubo dos veces que yo sentí que ya me iba, que dije no, esto es demasiado. Y luego con lo que me pasó en la moto, con la rodilla mal, que no puedo. Fuimos a Yakarta y nos tocaba separarnos, miren a mí. Ella seguiría a Java. Y yo se me acababa la visa, así que tenía que salir del país. Y unas semanas antes me contactaron dos mexicanos, el Alex y el Gerardo. Y iban a Tailandia. Entonces pues con dos mexicanos de pretexto voy a Tailandia, pues voy a tener que ir. Así que compré mi boleto a Kuala Lumpur. Pero ya, esto ya se extendió mucho. Esa será una historia para la siguiente ocasión. Besos y abrazos. Siento que me fallé, pero no quería un helicóptero. No quería un helicóptero aquí, en medio de la jungla de Sumatra. Tristemente, no soy tan estúpido. Tristemente. La vida no es fácil.